la castilla. Me ponen coge Dios. Tío, ¿sabes lo que acaba de pasar? ¿Qué pasa, tío? Tranquilo, hombre, tranquilo. Tranquilo, pasa, tío. Tengo que sentar. Mira, mira cómo va, tío, pasa, hostia. Vamos, tío, vamos para adentro. Vente para adentro, me lo cuentas todo, ven, siéntate, hombre. Es más fuerte, siéntate, tío. Siéntate aquí y me lo cuentas todo, hombre. ¿Qué te ha pasado? Mira, tío, es que estaba en la calle y de repente un señor... Así, me ha levantado el pantalón, tío, y me ha empezado a repartir flyers, así. No jodas, tío. Flyers, tío, flyers. ¿De qué color era el tío? Los flyers verdes. ¿Y el tío? No me acuerdo, tío, los flyers verdes, me acuerdo. Y con los flyers, no me jodas, es que tío. Como mola el nombre flyer. Y yo me quedo parado con el flyer. Y me ha dicho, ven a mi casa. No jodas, tío. Te lo juro. No, tío, no puede ser, hombre. No puede ser. No puede haber gente de esa, tío. A su casa. No, tío, no me lo trago. Es que no va fuerte. He ido a su casa y me he encontrado en una habitación solo, tío. Solo. No me lo creo, tío. Te lo juro, solo. No puede ser. Solo. Tío, eso es más fuerte que quitarse las bragas. Te lo juro, tío. Te lo juro. Cuéntamelo todo, del principio hasta el final. Es que estaba yo allí en la habitación sola y de repente... Había un tío que estaba tocando una linterna o algo así y estaba con dos sombreros, era como paranoia, tío, no sé. Y en el otro lado había un gallero o algo así que hasta llevaba un delantal verde, como los flyers, del mismo color de los flyers. Y llevaba gafas de esos de que llevan los gallers. No sé qué haría. Y los calcetines eran raros, me acuerdo. Eran como de pescador, de langostino. ¡Oh, tío! ¡Qué mierda es esta! ¡Estoy atrapado! ¡Eh, por favor! ¡Ayúdame! ¡Por favor, tío, Nada, tío, si lleva 15.000 años, no hace falta ni que le hable. Tío, ¿tú cuánto llevas aquí? Pues llevaré lo menos 7.000 años por ahí, así a ojo. 7.000 años, tío. ¿Y yo? 2 metros y medio. Adiós. Tío, ¿y por qué no llevas cosas? ¿Y cuándo vamos a salir de aquí? ¿Quién tiene las llaves? No lo sé, tío. Yo qué sé, joder. O sea, él se volvió loco cuando le di el último pitillo. Porque me la comía cuando le daba uno, pero va. Llegó un momento que me daba tanto asco, tío, que no di ni un cigarro. Ay, tengo un cartón de tabaco Marlboro. Me hacía una mamada de mierda. Y, tío, lo de salir de aquí, nunca me lo preguntaba, la verdad, ¿sabes? Yo llevo aquí 17.000 años. Él lleva 100.000 años, pero no sé. Tío, ¿y quién nos ha cerrado aquí? El mexicano. Mis hermanos. ¿Qué es esto? Me ha mandado un mensaje, tío. A ver. Hola, cocodrilo. Vamos a jugar un juego. Te he cerrado aquí con el cocinero y el barras. Porque han sido muy malos como tú. Si queréis salir de aquí, tenéis que conseguir la siguiente vista. Espera, que aquí está la siguiente pista. ¿Dónde, tío? Muy bien, habéis encontrado la siguiente pista. Estoy respirando un gas nervioso que os matará. La única solución es encontrar el antídoto, un único antídoto que está en la mente del Parras. Joder, tío, 159.000 millones de años. Sin llamarme al móvil, tío, qué suerte que tiene. Claro, tío, joder, que el puto móvil apagado, ¿qué coño voy a hacer yo? A la mierda.
¿Y cómo vamos a llegar a la mente del Parra si estamos esforzados? Bueno, no lo sé. No sé, tío. Es verdad, son súper duras, es verdad. ¿No tendrá un cuchillo por ahí o algo, no? A ver, claro que sí lo tengo. A ver, que lo coja. A ver, toma. No, tío, espera un momento. Que me quita la esposa. Mira, toma, caballero, te lo doy. Ah, gracias, tío. Mira, hombre. ¿Quieres que te ayude? Sí, por favor. Espera un momento. ¿Qué quita la esposa? A ver, cuidado. Cuidado, ¿eh? Hombre, dale, ¿eh? Yo soy libre. Nada, tío, ahora me ayuda a ponerla a mi esposa, ¿vale? Sí. Aquí lo que toma. Toma, tío. Ayúdame por aquí. Gracias, ¿eh? ¡No! ¡Nunca seré libre! Tranquilo, algún día saldrás de aquí. ¡Mierda, tío, mierda! Tranquilo. Joder, ya da como efecto a él. ¡Se va a poner un piti! ¡Tío, te das cuenta que es fuerte, la verdad! ¡Qué cacho, tío! ¡Pero que si eso es normal, hombre! ¡Normal, tío! ¡Los flyers eran verdes! Y los flyers son verdes, los daltónicos lo ven rojo y esto cambia de color según la persona que lo... ¡Es como publicidad subliminal! ¡Joder, tío! ¡Eso ya es diferente! Si me dices con esa forma, tío, pues claro, ahí ya sé que no te tengo que dar la razón, joder. ¡Joder, ya que te digo! ¡Eso ya es diferente, hombre! ¡Qué fuerte, tío! ¡Los flyers! Kamaya, 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 Kamaya,